Qué rey, un pollo raza. Aquí andamos en Wisconsin Dells dando un volteón en el shopping area. Aquí venimos a pueblito, ciudad. Ciudad. Ciudad, Wisconsin Dells. Vamos a ver qué vemos por aquí. Y es el último día que vamos a estar por estos rumbos, ¿verdad? Sí. Ya vaya, nos vamos a Minnesota. Ya no le dé. Ay, este trailecito que se apañó. Ahí va el shot, ya paró a alguien, ¿eh? Mira, no, se atravesó. Va. Es una. Un sepelio, ¿eh? Un sepelio. Oh, sí. Tenemos que dejar que cruce el sepelio. Tenemos que esperar porque ahí están. Ahí está el policía atravesado, ¿lo ves? Espérense, por aquí. No, ahí se ven las lucecitas, está bloqueado. ¿Cómo hay tráfico por acá, verdad, Miguel? Mucho tráfico. Es que aquí Wisconsin Dells es muy turístico, viene. Sí. Viene mucho turismo aquí. Y está muy grande. Acá en Wisconsin. Mira el barquito ese. ¿Para pasearnos, Miguel? Mira. Muy turístico, ¿verdad? Aquí mira, hay mucha gente caminando. Sí. Alexa, hágale seña a mí. Mira el barco, hija. ¿Qué? Mira el barco. Ay, ¿lo vi? ¿Sí lo viste? Y eso que es martes. ¿Eh? Ajá, es martes. Para el verano, hay vacaciones. Hay vacaciones. Allá está el camión de los soldados, mira, también para pasearse. Vaqueras y todo. Sí, por ahí nos sí, van muchos mexicanos acá de este lado en la banqueta. Mucho paisano. Aquí hay un lago. Quizá cuánto cobrarán ahí por entrar. Para los piratas. Está muy bonito por acá. Pirámide de mayas. Oh, sí. Miren, déjenme les apunto con el dedo. Ahí está. Unos carretos ahí. Ahí está la pirámide que decían. Es como una feria gigantesca. Sí. Está grandísimo por acá. Wisconsin. Parque de venados, ¿no? Deer Park, dice. Yeah. Wisconsin Deer Park acá atrás. Mira, aquí está el robot. Mira, la gente va a volver.
Mira, mija. Mira. El que te vamos a llevar para tu quinceañera, el amarillo. Mira la montaña rusa, hija. Hasta mira, mira. Miren. Santo Dios. No. No, porque te vas a querer subir, no, señorita. Aquí habrá osos, y ahí está un oso ahí. Tampoco puede caminar uno para allá para adentro. No, ¿verdad? Mira qué bonito. Mira, mira, Miguel. Se me hace que sí. Ay, huele a puro pino. Sí, la madera huele aquí bien rico. Está por acá. ¿Quién sabe? Qué bonito, qué bonito. Sí. Mira, andan quitando los árboles tirados, ¿verdad? Qué mal. Estorbar. Que digas que hay altos, mira, sí, en la banqueta. Es para los carritos y todo eso. Qué bonito se ve allá al frente. Miren las cabañas. Miren cuánta cabaña. Hay en ese bosque. ¿Cuántas cabañas? ¿Cómo las rentarán? Carísimas. Carísimas, ¿verdad? Mira, tienen hasta su alberca privada también. Bonito, bonito, bonito está. No me canso de decir.
Qué bonito el lago este. Entramos por aquí, no, mira, es otro lago aquí, mira qué bonitas, por allá andábamos de aquel lado. Era eso si se subieran al barco. Sí, aquí andan haciendo otra cosa nueva, mira, me están construyendo. Como que es una ciudad turística, ¿verdad? Sí. Bien turística. Sí, es bien turístico aquí. Hemos visto mucho hispano, ¿verdad? Sí, pues sí, hay mucho jale aquí. Sí, mucho, mucho. Las cabañitas, Miguel. Mira, qué bonitas, las ventanas chuecas, qué bonitas. ¿Verdad? Mira cuánto. Qué bonitos. Y deben ir esta casa chueca también. ¿Cuál? Oh, oh, pues donde están los sí, robots. Sí, donde están los robots, por ahí pasamos. Pero de allá para acá, ¿no? Ajá. Así pasamos. Así para allá. Vamos a dar vuelta para allá. Que sé cuánto cobraban por pasar ahí, entrar. Nomás tomarse foto por fuera. Ah, cinco, dice. $5, aquí está el de este. ¿No? No ha pedido, no deja de ir. Yo quiero ir a la roller coaster, pero mi madre no quiere. No, allá no. ¿Tantas más? La presa, sí. Sí, mira, mija. Así se le llama ya, así, la presa. Presa, no fresas. Alexa quiere fresas. Está pensando en las fresas, Alexa. Por aquí, ¿eh? Por ahí veníamos. Ah, no, sí. Así vas a dar vuelta para allá, ¿va? Córtale. Aquí viene mueble, ¿eh? Mira qué bonito. ¿Verdad? Qué hermoso. Sí, vienen de Nebraska. Mira. Está Homero Simpson y su familia. Homero Simpson y su familia. ¿Qué? No deben grabar cosas. ¿Sabes qué se me figura bien ahí? Como allá en Delicias por la sí, tercera. Por la tercera, me parece. Venimos en el centro. Como allá en Delicias por sí, la tercera. Sí, por la tercera, se parece. Aquí venimos ya en el centro. Hay muchas tienditas diferentes para disparar. Espera que me atropellan. Se mira que aquí son las tiendas originales de todos los que venden en las ferias, ¿no? Huele a pura feria. Haz de cuenta, Rosa, que es como una
Una feria, está todo lo que venden en las ferias está aquí. Todo. Nomás que desgraciadamente no cargó mi pila. Oye, los temerarios, de los buques, ¿no? Cuando creí que había encontrado. Salimos de esta tiendita. Llevamos un que otro recuerdito. Y vamos a ver qué otros recuerditos compramos. ¿Es la casa de azúcar? Mi abuelita la hacía, las casas de azúcar. Miren las macetas, qué hermosas aquí las plantas. Vamos a tomarle una foto a mi mami con ese. Déjenme, les tomo una foto. Saluda, tío. Aquí venimos todos. Hay una tienda donde hay esqueletos. Eran de motos. Caballo, ahí está un señor. Y así no me cobra por andar grabando. No se crea, ya puede entrar uno. Y acá no hay nada, miren esto. A ver si se ve porque. Vámonos. Qué bonito está acá. Mira. No vas a acercar el teléfono, hija, porque te cae y. Entonces sí. Miren qué precioso. Miren. Qué hermoso. No te subas, hija. Qué bonito. Dice Miguel que si nunca habíamos visto un pino de arriba para abajo. Miedo. Uy, sí. Miren. Pura, pues eso no hay vías, toda esa que está ahí. Sí. Me mareo cuando volteo así para abajo. Me da medio. Mi bebé, pero no es porque tengo miedo. Tú eres una que tiene miedo. Yo sí me da miedo las alturas. Ya va el tren. ¿Es el de Banderas? ¿Es el Atlas? Sí, ¿verdad? Uy, cómo tiembla todo. ¿Cuánto durarán los paseos en los barcos? Quién sabe. Pero hay gente allá abajo, a lo mejor están esperando, ¿no? Están esperando que gente. Como que si va gente, va dentro del tren. Sí. Ay, qué rico corre el aire aquí. Vámonos, pues. Vámonos. Aquí dice que el espíritu del río es una galería de arte que está abierta. El fotógrafo Joseph Liut tomó imágenes del río Wisconsin. Y aquí está, mira, desde el río, el aire. Sí. Y el río. ¿Quién sabe qué tal mamás es el viejillo ese? Pero. Está. Acá están las fotos, miren. Ahí está. Este es el viejito. Ese es. En el 1930 y murió en el 2019. Uh-huh. Acá está otra. ¿De cuál lado está? De los dos lados. Hay varias. Mira, ese que es, era la piedra esa, que bonita en la foto. Este que es un. Vamos a ver acá, a ver qué. ¿Dónde va un barco? ¿Sí va gente? No, ¿qué? No tienes ¿cómo? El teléfono.
Vamos a ver qué hay acá. Parece que está bonito también. Se siente fresquecito aquí arriba, ¿verdad, rico? Sí. Mira el pinito ese, qué bonito. Es para caminar aquí, ¿verdad? Por toda la orilla del río. Para caminar aquí todo. ¡Cállate! ¡Son pies! Y vamos a cocinar. Está mami pelonando unas cebollas. Aquí está Miguel. Voy a hacer unas chuletitas de puerco. Y aquí está el carbón. Aquí tenemos los hot dogs y unos elotitos. Vamos a pelonar unos elotitos. Bueno, raza, pues ya tenemos el asador aquí, todo el churro. Bien, ella está preparando todo lo demás. Miren nomás qué chulada de vieja tengo. ¿Cómo hiciste? Aquí tenemos ya la chuletita de puerco, tocó ahora. Aquí tenemos también los winnies. A Alexa le vamos a hacer unos hot dogs ahorita. Aquí están los condimentos, poquito nomás porque andamos de paso y no vamos a hacer mucho espectacular nada más. Aquí estamos en la orilla de la carretera, una carretera pequeña, muy transitada. Miren, mi suegra está echando una margarita a gusto, Caimán Jack. Mira, viene también. Estas Caimán Jack. ¿Sí están buenas? Uh-huh. Es todo. Ya tenemos la veladora. Riquísimo. Para espantar los moyotes, porque aquí hay a los desgraciados. Qué chulada, raza. Miren nomás. Miren nomás. Córtale, tío. Bueno, raza, pues ya llegamos de Wisconsin Dells. Se me acabó la pila y no tuve mucha chance de grabar, pero ya estamos aquí en el rinconcito de este perrón. Vamos a hacer una carnita asada. Miren, aquí tengo una rico. Chuletita de puerco. De puerco. Vamos a sazonar un poquito. Ay, ya lo vieron este sazonador en el otro video, ¿verdad? Está bueno, oye. Hoy. Nos en el Samna de vender bote grande, ¿no? Sí. ¡Y! ¡Échale todo el salero! Ahí está. ¡Qué belleza! Vamos a hacer una carnita asada porque ahora nos vamos de este lugar, raza. Nos vamos a estar trasladando mañana hacia un destino nuevo. ¡Sí! Ya tenemos aquí desde el sábado. El sábado nos quedamos en La Crosse, Wisconsin. Ajá. Y luego nos venimos el domingo. Domingo. Que nos quedamos lunes y martes. Mañana miércoles nos vamos de este lugar. Estoy batallando ahí con los videos. Estoy batallando un poquillo con el internet. Pero para cuando vean este video ya lo voy a haber solucionado. ¡Córtale, N! Miren nomás, raza, qué chulada aquí en Wisconsin. Ese pino. Miren, raza, ese pino que está ahí. Las ramas cuelgan para abajo. No sé si se fijan, es un pino. Y aquí hay mucho pino de esos. Y les crecen bastante largas las ramas. De esas, ¿cómo te dije que se llama? De esas, ajá. No sé, hortensias. Hortensias, pero de colores. Bueno, pero el pino ese me llama mucho la atención porque ¿cómo se llama? Vamos a tener que buscar cómo se llaman esos pinos que están así como llorando, como South Llorón, pero en pino, para llevarnos uno para allá para crianzas. Mientras tanto, a comer. Siéntame. Mira, un taquito de... Oye, qué bueno este queso que compramos allá en Wisconsin Dells. Sí, bien rico. Yo no puedo comer tanto, me voy a comer nomás este pedacito. Pero tiene un sabor perricísimo. Voy a hacer un taquito, una... Sí, un taquito, ¿no? Una quesadilla. Una quesadilla. Sí, mira, así me van a poner... Ay, no tanto queso. Que bajé. Ya casi no tenemos carbón, ¿eh?
¿Dónde estará? Ándale. Ay, sí sabes, tío. Tú sí sabes. Ciérrale, sí. Ciérrale. Mira, andan los moyotes allá adentro también. Córtale, tío. Está bien rica. ¿Mira? Esta carne. Riquísima bien, bien. Está, pero buena, ¿eh? Mira, mami. Una cebollita rica. Con limón. A despedir con esta rica cena. Miren nomás, unas cebollitas, chuletas de puerco, quesito y todo. En este paraíso que es Wisconsin. En este paraíso que es Wisconsin. Mira, ¿dónde está el queso? Enséñales. Aquí está, me quedó ganas de volver. Pruébalo, dame unos más. Está riquísimo. Está. Bueno, ahora sí, porque voy a comer antes de que se me fríe. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.